Bienvenidos a los profesores de verano, a la Universidad de Paso. Es para mí un motivo de especial agrado el saludar al INSTAD, que es una institución con la que los profesores de verano ya vienen trabajando tradicionalmente y siempre pues, con unos temas del mayor interés y de la mayor actualidad y con un éxito que hay que agradecer en especial a quienes les gusta colaborar con nosotros en la organización, en este caso a Cristina Prado, que como saben es la directora de este curso. Un curso sobre la sostenibilidad en tiempos de crisis, medición de retos medioambientales. Se ha repetido ya y ha aparecido en los medios de comunicación cómo la crisis ha sido uno de los elementos, una de las líneas de trabajo a la hora de configurar el programa de estos cursos de verano. Pero decíamos también que no queríamos trabajar sobre la crisis, para saber qué es la crisis y cómo nos está atacando la crisis, sino más bien trabajar o tomar como motivo la crisis para encarar mejor el futuro. Bueno, pues el curso que organiza el EUSTAT precisamente pues busca esto, busca ver cómo pues, se generan los problemas especialmente generados en sostenibilidad en tiempos de crisis se pueden ir abordando mejor a través de la mejor medición también de los retos medioambientales. Pero bueno, yo no voy a intervenir más, simplemente con este saludo y este agradecimiento al EUSTAT pues le cedo ya la palabra a Cristina Prado y le agradezco también especialmente a Víctor Urrutia, que es el director del EUSTAT, el que se haya acercado a estar en esta inauguración con nosotros. Nire eta behi, egunon guztioi, ongetorriak ikastaro honetara. Y como directora de este curso de verano, lo primero que quiero es agradecer a los asistentes por su presencia, a los ponentes su disponibilidad a participar en este curso que organiza EUSTAT dentro de los cursos de verano de la UPV, así como la ayuda prestada por el órgano estadístico del Departamento de Medio Ambiente y la empresa pública IOR. Con la organización de estos cursos de verano, EUSTAT pretende estar más cercano a la sociedad y a sus problemas. Pretende que la estadística oficial sea útil y utilizada en el debate de los problemas más actuales que afectan a nuestra sociedad. Y de esta manera detectar las principales necesidades, carencias o áreas de mejora en materia estadística. Y este año, por primera vez, en los cursos de verano que EUSTAT organiza, se centra o tratamos la problemática medioambiental. Es un tema de una vital importancia en estos momentos y que nos afecta a todos en primera persona y sobre el cual, si no se toman las medidas adecuadas a todos los niveles, en un futuro no muy lejano, se podría comprometer muy seriamente nuestra calidad de vida y sobre todo la de aquellos que nos precedan. Además del tema medioambiental, este tema medioambiental tendremos que tratarlo contextualizado con la grave crisis económica que padecemos y a través de las diferentes ponencias e intervenciones de este curso pues trataremos de responder a una serie de cuestiones. Primeramente, ¿cómo va a afectar esta crisis económica a las diferentes políticas medioambientales? Si la crisis puede ser un buen momento para replantear el modelo de crecimiento económico hacia una economía sostenible y si verdaderamente, como ahora se está comentando, la economía sostenible es la única salida que existe a la situación actual. Y luego en el campo, que es más nuestro, como es el campo estadístico, pues tendremos que ir analizando si tenemos suficientes instrumentos estadísticos para analizar apropiadamente toda esta problemática medioambiental. Bueno, este curso se organizará en base a un esquema muy similar al que estamos llevando a cabo en los cursos de verano que EUSTAT organiza. En un primer momento, de reflexión general sobre los principales retos medioambientales en el ámbito internacional, que dará paso a una concreción más particular al ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi. Un segundo momento donde iremos analizando las diferentes políticas medioambientales realizadas y sus perspectivas de futuro. Y en un último espacio se presentarán diferentes puntos de vista sobre el tema por parte de los agentes sociales que están implicados en todo este asunto.
Finalmente, solo deseo que este curso cumpla vuestras expectativas y nos sirva a todos, sobre todo para una mayor sensibilización y sobre todo un compromiso mayor en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Egunon, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me van a permitir expresar mi gran satisfacción porque este es mi primer acto como director general del EUSTAT y, bueno, y también, al ser yo profesor de esta universidad, bueno, pues este es un hecho para mí memorable. Es decir, que coincida este primer acto dentro del marco de esta universidad que es la mía. Y simplemente voy a plantear de manera muy breve tres reflexiones, fundamentalmente para contextualizar el curso, para darle un sentido dentro del marco en el cual la reflexión va a tener lugar. Voy a hablar básicamente de tres cuestiones. En primer lugar, trataré de destacar cómo la sostenibilidad es no solo un concepto, sino un nuevo modelo, un nuevo paradigma del desarrollo. En segundo lugar, trataré de explicar el medio ambiente desde el punto de vista de ser el eje de las políticas de crecimiento en la comunidad autónoma de Euskadi, desde ahí. Y en tercer lugar, el interés, que este es fundamentalmente el objetivo que persigue el EUSTAT, de la medición, el interés por estudiar la cuestión de la medición de la sostenibilidad. Primera reflexión. A lo largo de este curso se pretende realizar una reflexión sobre los principales retos medioambientales que actualmente están planteados a escala internacional y en el ámbito de nuestra comunidad autónoma vasca. Este análisis se realizará, como no podía ser de otro modo, ya lo han recalcado con los que me han precedido, desde la profunda crisis que padecemos, desde esta, digamos, esta lacra económica que tenemos que superar, tratando de responder desde diferentes puntos de vista en qué medida puede afectar esta situación a la consecución de las políticas medioambientales ejecutadas en los diferentes ámbitos de las administraciones públicas. Debemos retrotraernos al año 92, la cumbre de Río de Janeiro, para encontrar por primera vez un amplio acuerdo intergubernamental en materia medioambiental y desarrollo económico que se plasmó en la Declaración de Principios, la Convención Marco del Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 21. A partir de ese momento, todos estos principios pasaron a formar parte de los planes y programas en materia medioambiental y de sostenibilidad del ámbito europeo que se han ido traduciendo en pautas y políticas de desarrollo, producción y de comportamiento en el consumo de los ciudadanos. También, durante esta cumbre se acuñó el término desarrollo sostenible, que se debatirá y concretará en este curso, que se define como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible, desde aquella cumbre, la cumbre de Río, hasta nuestros días, se ha pasado de ser un concepto a conformar una cierta idea o modelo de crecimiento, que se ofrece como alternativa al paradigma de desarrollo ilimitado. Nuevo modelo de desarrollo que incluye componentes no solo económicos, sino otros más complejos de medir y evaluar de carácter social y medioambiental. En todo caso, hablamos de un modelo clave en todas las políticas comunitarias, que buscan promover una economía dinámica con un alto nivel de empleo, de educación, de protección de la salud, de cohesión territorial y social y de protección ambiental. Todo ello en un mundo seguro y en paz, tolerante con la diversidad cultural. La consecución de estos objetivos pasa por el respeto a una serie de principios como la protección ambiental, la equidad y cohesión social, la prosperidad económica y el cumplimiento de las responsabilidades internacionales. A largo plazo, este tipo de desarrollo es el único posible, ya que contempla toda la solidaridad interterritorial como la intergeneracional. Segunda reflexión. El medio ambiente como eje de desarrollo, el caso de la comunidad autónoma de Euskadi. Es reconocido que el impacto humano ha provocado modificaciones en el medio ambiente mundial que pueden alterar la capacidad del planeta para sustentar la vida. Alteraciones que denominamos genéricamente como cambio global, concepto que encierra todo un conjunto de problemas referidos al cambio climático, a la productividad de la tierra, a la reproducción de la biodiversidad, a la disminución de la capa de ozono, a la generación excesiva de residuos tóxicos, etcétera, etcétera. Problemas que tienen una dimensión global, regional y local
y que necesitan de soluciones complejas de carácter multidimensional que pasan por la adopción de un nuevo enfoque de crecimiento económico, un enfoque que desarrolle nuevas reglas para mejorar los recursos naturales y la contaminación, así como la protección de nuevas relaciones entre empresas, gobiernos y sociedad civil. Refiriéndonos a nuestro ámbito más cercano, la Comunidad Autónoma de Euskadi, diremos que está alineada a través de sus planes medioambientales con los compromisos establecidos en la Cumbre de Río. Así, este curso analizará los objetivos estratégicos del segundo programa marco ambiental actualmente vigente, los retos que tiene planteados en sintonía con Europa y su grado de consecución. También se matizarán muy claramente los esfuerzos que debe hacer nuestra comunidad en estos momentos de crisis económica y por ello de manera más decidida, dado que su afrontamiento está incluido en la solución a la situación económica. Debemos ser capaces de ver en el momento actual la oportunidad para establecer un crecimiento sostenible que rompa la relación directa entre crecimiento económico y deterioro medioambiental. Entre los principales retos medioambientales se encuentran el cambio climático, provocado por la emisión de gases a la atmósfera, y en relación a esta cuestión se analizará la política que se está llevando a cabo en la comunidad autónoma en esta materia a través del primer plan de cambio climático. El cambio climático, que ya es una amenaza real, reconocido en 2007 por los informes de Naciones Unidas, forma parte del cambio global relacionado con el resto de cambios medioambientales: biodiversidad, energía, explotación de recursos, contaminación del aire y del agua, etc. Al igual que la Unión Europea, la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha comprometido a liderar los objetivos que contribuyan a la solución significativa del problema, pero siendo conscientes de que nuestras emisiones per cápita y nuestro PIB son mayores que los de la media europea. Para ello, se ha constituido la Oficina del Cambio Climático y se ha aprobado el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático, con la pretensión de avanzar hacia una sociedad menos dependiente del carbono que actúa para adaptarse a los cambios esperados del clima. Una de las posibles soluciones a los retos medioambientales planteados pasa por la apuesta por las energías renovables, tal y como establece el Protocolo de Kioto de 1997, para el control de los gases de efecto invernadero. Estas energías, que por su carácter renovable, agua, sol, viento, mareas, etc., no agotan recursos naturales. Además, todos los países, en mayor o menor medida, pueden aprovecharlas. Por otra parte, dado su carácter local, disminuyen la dependencia energética, mejoran el autoabastecimiento, limitan el control de precios y mercados y son un importante generador de empleo. El interés de la medición de la sostenibilidad. Creemos que estas tres cuestiones: 1. La emergencia del nuevo paradigma de crecimiento, que es la sostenibilidad. 2. El peso de nuevos ámbitos de análisis, el medio ambiente. Y 3. La utilización de nuevos parámetros de análisis, las energías renovables, son cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Y en resumen, a crear nuevas políticas como consecuencia de la Conferencia de Río y otras que le han seguido. Todo ello, digo, son motivos suficientes y significativos para la organización de un curso como este. El Eustat es consciente, además, de que los nuevos cambios sociales implican nuevos retos de análisis y de investigación estadística. En definitiva, es consciente de que deben utilizarse y pulirse nuevas variables e indicadores para explicar o arrojar luz sobre estas situaciones. Es decir, creemos que junto a los cambios sociales que se van produciendo en este sentido desde los cambios en las políticas medioambientales se corresponden a la emergencia de nuevos indicadores de análisis que debe darse preferencia si queremos ser atinados en nuestros, no solo en los análisis, sino también en las soluciones a los problemas que se plantean. Así, durante estos días tendremos la ocasión de analizar desde el contexto más general a los aspectos más concretos de estas cuestiones, tales como el futuro de las fuentes de energía en nuestra comunidad o los planes que al respecto tienen planteados las instituciones. Igualmente, podremos examinar la aportación de los planes de acción municipal que están realizando los municipios a través de Udalsarea 21 y su contribución a los indicadores de sostenibilidad, la implantación de los sistemas de gestión medioambiental en las empresas, sus políticas medioambientales dirigidas hacia el ciclo de vida del producto, abarcando el ecodiseño, las tecnologías limpias, la eficacia en las operaciones del producto,
la puesta en marcha, en definitiva, de buenas prácticas en materia de residuos, de envases, reducción de recursos, etc. Se analizará también el papel de la ciudadanía, como no, y de sus organizaciones sociales como agentes necesarios para desarrollar las políticas de sostenibilidad. Por último, otro aspecto que estará presente a lo largo del curso y objeto de una preocupación especial para el Eustat es la medición de los componentes medioambientales. El desarrollo de los indicadores medioambientales es un tema novedoso en el ámbito estadístico, una línea de investigación que se ha comenzado a desarrollar especialmente con el nuevo milenio, debido fundamentalmente a la necesidad de evaluar las políticas sobre sostenibilidad planificadas. En el campo de la estadística oficial, las estadísticas e indicadores medioambientales son una referencia obligada que deberá ser impulsada por todos los organismos responsables de esta materia. Por ello, el último Plan Vasco 2009-2012, pendiente de aprobar, recoge alrededor de 22 operaciones estadísticas medioambientales, número muy superior al de planes anteriores. Por ello, estos días servirán para analizar los instrumentos estadísticos disponibles en esta materia en nuestra comunidad y para presentar los resultados de algunos de los estudios elaborados recientemente. Espero que este curso dé buenos frutos en esta línea de trabajo y sirva como acicate para que todos maduremos en nuestra reflexión colectiva sobre los indicadores de sostenibilidad. Eskerrik asko, muchas gracias. Bien, pues nada, daremos paso a la primera jornada que tenemos planteada en el programa. Gracias a todos. Dentro, ya con otro tono quizá del curso, vamos a plantear el primer día, que como ya se ha dicho en la introducción, está dedicado a una reflexión más general, incluso más teórica, incluso filosófica si cabe, de los principales retos y desafíos medioambientales que actualmente pues tiene planteado nuestra sociedad. Vamos a comenzar con un ámbito global, internacional, europeo, estatal, y que no podemos decir que este tema pues es un ámbito lejano, ¿no? Porque al final en este asunto del medio ambiente sí hay una cosa clara, es que todo, pase donde pase, al final termina afectándonos en el lugar donde vivimos. Bueno, y para profundizar en todo este tema, pues tenemos aquí con nosotros a Fernando Prieto, un gran conocedor, especialista y trabajador de estos temas. Y le tenemos que presentar como pues, un doctor en ecología por la Universidad Autónoma. Está trabajando en estos temas de medio ambiente desde 1986 y ha sido asesor del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Ha trabajado 9 años como consultor en el Ministerio de Medio Ambiente, elaborando estadísticas ambientales de relación de los sectores económicos con el medio ambiente, recompilando las estadísticas autonómicas sectoriales para enviarlas a la OCDE, Eurostat, etc. También ha trabajado en el sector privado, en consultoras como Transatec o Apasa, y sobre todo en temas de evaluación del impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica. Actualmente imparte clases en el Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá y ha dado conferencias pues, en Italia, Suiza, Chile, Nicaragua, profesor también de la Universidad de San Pablo de CEU en temas de evaluación ambiental y ordenación del territorio. Tiene un libro sobre incendios forestales y publicaciones sobre indicadores ambientales, indicadores sobre sostenibilidad, importación de maderas tropicales y un largo etcétera. Últimamente ha trabajado como coordinador de programas del Observatorio de Sostenibilidad en España, habiendo sistematizado informes temáticos sobre los cambios de ocupación del suelo, calidad del aire en las ciudades y el informe anual de sostenibilidad.
Actualmente trabaja en la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio de Presidencia, contribuyendo a evaluar las políticas públicas relacionadas con sostenibilidad y el Plan Nacional de Reformas. Bueno, y sin más, doy paso a la primera ponencia con el título Desafíos medioambientales en un contexto de crisis en el ámbito europeo y estatal. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, un placer estar aquí en Donosti, en Euskadi, más en este sitio, un curso verano, también la mezcla de universidad y estadísticas, ¿no? Eustat, ¿no? Es un auténtico lujo poder estar aquí. Voy a hacer una pequeña trampa, voy a empezar por la segunda ponencia, sobre todo después de las palabras que ha comentado el presidente de Eustat, ¿no? Voy a empezar con la medida de la sostenibilidad y luego nos centraremos más en los tiempos de crisis y los principales desafíos que podemos estar viendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que sería bueno hacerlo esto lo más informal posible, interrumpirme cuando queráis, cuando no estéis de acuerdo. Vamos a intentar hacerlo, bueno, incluso verano, vamos a intentar entre todos pasárnoslo bien sobre todo y ver si podemos sacar algo en provecho de todo esto, ¿no? Son muchas transparencias, pero bueno, vamos a irlas desgranando y en cualquier momento me paráis, me preguntáis, etc. Todo el material estará disponible, se lo daré, por supuesto, a la directora del curso. Y bueno, en cualquier momento vamos a pasar. Este va a ser el esquema de la presentación, sobre todo, ¿no? De alguna forma, las principales ideas sobre sostenibilidad, algunas ya las hemos visto, pero sobre todo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos va a interesar tanto ver cómo se puede medir y qué es lo que realmente nos puede interesar medir, ¿no? De alguna forma, esto va a ser muy parecido, pues, no sé, iba a decir a Barrio Sésamo, ¿no? De alguna forma, lo que queremos saber es si sube o si baja, ¿no? Entonces, nosotros, en cambio climático, queremos saber si cada vez más cambio climático o menos cambio climático, ¿no? Nuestras emisiones queremos saber si cada vez son mayores o menores, ¿no? O sea, todo lo demás es de alguna forma, pues, el arropar más o menos la idea, ¿no? Pero básicamente va a ser eso, ¿no? Y también va a ser muy importante la idea de poder contárselo a la sociedad, ¿no? Estamos viendo que muchas veces hay grandes informes o hechos por grandes expertos, pero que están totalmente pues en ámbitos universitarios o están en revistas científicas que no lee absolutamente nadie, y sí que nos va a interesar mucho que esto llegue a la sociedad de una forma importante, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema que a nosotros nos ha preocupado mucho, tanto en el Observatorio de Sostenibilidad como ahora mismo en lo que sería esta agencia de evaluación de políticas, ¿no? O sea, hay un tema de transparencia informativa, no se trata tanto de hablar sobre el cambio climático, sino que realmente a la gente le llegue que hay un cambio climático para de alguna forma poder exigir a los políticos, poder cambiar los hábitos, etc. Esto es un tema que va a ser importante. Por otra parte, ahora mismo estoy trabajando en el tema de seguimiento y evaluación de políticas, pero esto también es un tema que puede ser muy relevante, ¿no? Sobre todo en los próximos años, ¿no? Estamos viendo que muchas veces los políticos pues pasan una temporada y al final nadie sabe muy bien si lo que han hecho realmente pues estaba bien o estaba mal. Entonces, de alguna forma, todos los indicadores y todos estos métodos o herramientas que voy a intentar de alguna forma pues compartir con vosotros, sí que puede ser muy interesante pues para poder exigir realmente si lo que se está haciendo está bien, ¿no? Entonces vamos a ver indicadores, vamos a ver los casos, algunos casos prácticos de trabajos que nos hemos elaborado, y bueno, también luego compartiremos pues otras experiencias que se han hecho aquí en el País Vasco, etcétera, ¿no? Luego vamos a ver escenarios, ¿no? Entonces, claro, todo esto nos sirve pues para saber todo lo que ha pasado hasta ahora, ver el estado actual, más o menos con las distintas herramientas, pero sobre todo nos puede servir para ver qué escenarios puede haber hacia el futuro, ¿no? Entonces, claro, esto es absolutamente clave, ¿no? Vamos a ver en los próximos años, es decir, si seguimos con estas tendencias, por ejemplo, de ocupación en la costa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿En cuántos años en el Mediterráneo pues no va a haber ni un metro cuadrado sin edificar, ¿no? Estos son temas que son muy relevantes, ¿no? Es decir, seguimos con la tendencia actual, en 50 años, por ejemplo, la provincia de Alicante pues no va a quedar ni un metro cuadrado sin edificar, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas que pueden ser muy interesantes también para comunicarse a la sociedad, pero para intentar ya tomar las medidas adecuadas, ¿no? No es normal que en solo dos generaciones hayamos construido, por ejemplo, tanto como que se había construido en España desde el tiempo de los romanos, ¿no? Estamos en unas tasas de ocupación de suelo, sabéis que es un proceso absolutamente irreversible, pues es absolutamente una importancia ambiental. Posteriormente tenemos que líneas de actuación, ya venimos trabajando, y unas cuantas conclusiones, ¿no? Bueno, la idea de sostenibilidad más o menos lo tenemos todo claro, pero seguiremos viendo otras definiciones que se han utilizado últimamente, ¿de acuerdo? De alguna forma, la idea de no sobrepasar las posibilidades de los sistemas para suministrar bienes y servicios ambientales, esto es un tema que es muy relevante.
Decís que ahora mismo se está haciendo la evaluación de los ecosistemas del milenio en el conjunto de todo el Estado. Yo creo que también hay un proyecto muy importante aquí dentro de Euskadi, en una zona concreta, para ver, intentar evaluar cuáles son todos los bienes o funciones y servicios que están facilitando esos ecosistemas, para ver cuánto nos están produciendo al resto de la sociedad y cómo tenemos que mantenerlos, para mirar el pasillo. Se trata únicamente de... podemos pensarlo como si fuera un capital, y nosotros tenemos que vivir esta red, Bueno, aquí vemos lo que serían los distintos recursos, tanto los renovables como los no renovables. Y en los renovables nos puede interesar, por ejemplo, pensar en los bosques, pensar, por ejemplo, en la pesca, pensar, por ejemplo, en la tasa de explotación de las pesquerías que hay en la ciudad. Entonces, estaría poniendo la tasa de renovación interurbana, lo que nos va a determinar cuánto nosotros podemos explotar ese tipo de recursos. Sabemos que ya los recursos son totalmente sobreexplotados, tenemos la anchoa aquí. Entonces, eso sería para los tipos de recursos, y para los recursos, sobre todo, limitar bastante. Podemos pensar desde el petróleo, podemos pensar en el suelo, por ejemplo. Si nosotros ocupamos suelos fértiles, va a ser muy difícil que nosotros podamos recordar a utilizar. Entonces, aquí vamos a intentar que tenga un la separación que puede haber entre estos dos temas, el conjunto de las variables que hemos estudiado para el conjunto del Estado. Vamos a ver que esto nos está produciendo, con lo cual hay un gran grado de acoplamiento, creo que este tendrá variable, y esto, por supuesto, como nos está produciendo, pues podemos concluir que no estamos moviendo en esta senda de desarrollo sostenible. Bueno, igual que otro indicador que nos tendría que tratarnos en la segunda parte de la charla, la total ahora mismo preponderancia del producto nacional bruto, por ejemplo, el PIB como indicador, ¿no? Entonces, ya estamos años que tiene otra serie de indicadores, por ejemplo, el indicador de los que tenemos en Estados Unidos, que intenta relacionarse mucho más con lo que sería, pues, con la movilidad de la gente o con una serie de variables que ambientales, ecológicas, sociales, no son únicamente ambientales, ¿no? O sea, perdón, no, esto está todavía sin trabajar, es muy difícil definir lo que es la calidad de vida para un tipo de gente, es una definición, para otros es otra, pero
cuando hablamos más de cómo van a estar ahora mismo las próximas tendencias en los próximos años. Y muy pocos estudios cuantitativos que intenten determinar cuál sería lo que es la calidad de vida sostenible, cuál sería la calidad de vida que se puede interesar. Desde luego va a ser un cambio de producto de dinero bruto en el mismo. La idea es de estar aprendiendo a los espacios para hacer las políticas que están en fase de implantación, no solo las que están ya acabadas, sino para intentar sobre todo establecer la construcción de cuadros y gracias a la diversidad cultural y diversidad del territorio, buscar los indicadores para las tecnologías disponibles. Estamos en un proyecto bastante importante con Google para también la idea de relacionar estos datos con el municipio más local y con toda la gente. De alguna forma, muchas veces, solo las estadísticas. Es muy difícil acceder a una información aunque esté ahí. Entonces, hay mucha información que está disponible, pero realmente muchas veces es complicado. Entonces, como Google es increíble la capacidad de Google Earth, es algo que es también es increíble, ¿no? Ver cómo se puede acceder a un tipo de información que es una forma de democratización absolutamente impresionante. Sí, pero también hay datos para avanzar lo que es eso. Y distintas variables, ¿no? El desarrollo que hemos estado viendo, también el tema de la eficiencia, el tema de la contaminación, la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, el tipo de contaminación en una zona distinta de tierra, ¿no? También midiendo las situaciones actuales, los progresos, y las distintas tendencias, sobre todo, si vamos a hacer, ¿no? Con esto es con lo que creamos el observatorio, que van a ser sobre todo las, el conjunto de una parte importante de lo que yo voy a contar ahora. Pero de alguna forma estas herramientas sí que creo que pueden ser de alguna forma también existen aquí en el país, ¿no? Todos los temas de estadísticas y que se intentan siempre crear capacidades independientes del gobierno, es decir, el distinto gobierno para modificar la estadística o la credibilidad de un instituto carácter, puede ser pues, el INE, el Eurostat, etc. Entonces, esas capacidades independientes de la información, es decir, a través de Enron, ¿no? Hace muchos años en Estados Unidos, o sea, no puede ser juez y parte, ¿no? O sea, no puede ser el mismo auditor, tiene que ser el evaluador, ¿no? O sea, el consultor puede ser el auditor, ¿no? De alguna forma hay trampa, ¿no? Entonces, la forma es que haya capacidades independientes para cualquier tipo, esto que hace, bueno, de alguna forma los estudios estadísticos, la universidad, etc. Pero también con las ideas de transparencia, el límite de vuelta, también teníamos sistemas de capacidades de informes muy dispersos, pero que muchas veces no estaban de una forma pues, también en la universidad, ¿no? Estamos viendo pues, que hay doctoras, profesoras, investigadores, que entonces están trabajando en temas muy individuales, pero muchas veces no están poniendo todo este. No se ha puesto en valor este conocimiento. También el tema de políticas estériles, por parte de la información fundada en desarrollo sostenible. Esto es un tema también para bajarnos ahora mismo en la Aragonia, por ejemplo, todo lo que se estaba diciendo ahora mismo del cierre o no de la central de la Aragonia. Desde los datos al precio del kilovatio nuclear, hay un montón de cosas que vamos a introducir y a lo mejor intentar dar que esta información de la Aragonia. A veces hay que hacer tomar decisiones informadas de procesos abiertos y participativos. Y esto de alguna forma se puede servir para ventajas, por lo menos para las administraciones públicas, para nuestra parte de la información, pero es el mundo del Estado a una comunidad de firma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la necesidad de centros de referencia, de independientes, rigurosos, etc., sobre todo para las comunidades, para las posibilidades, ¿no? Que hay un comité científico, una serie de unidades de investigación que estoy haciendo un trabajo en red, por lo cual estamos trabajando en esto. Bueno, a pesar de eso, ¿por qué no se interesa todo esto? Pues, yo creo que la serie de redes está tratando de
se van a cambiar privados de energía de anillos, ahora lo que pasa con las paredes, vamos a cosas claras. El tema de transporte sostenible, estamos viendo que en España tenemos un plan de transporte, el gran transporte que está en el lado de mercancías, por ejemplo, por carreteras, ¿no? O el gran incremento de transporte privado y la falta de transporte público. Los factores de consumo y producción ahora mismo también son absolutamente insostenibles, están manteniendo los cambios de residuos en el conjunto del Estado, está implementando una forma muy importante, la falta de reciclaje, etc. Y los recursos naturales también vamos a ver ahora los problemas centrales. El tema de salud pública, por ejemplo, el tema de la salud, en relación con la calidad del aire, es un tema que hemos tenido en Madrid, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, en cualquier ciudad por ahí, en Bogotá, en Bogotá, medidas como muy serias para pelear contra el tema de la calidad del aire. Sin embargo, una vez que ni siquiera se informa a la población de la calidad del aire, muchos niños absolutamente por encima de todos los valores visibles para la salud, pues que esa gente ha ido a Fútbol y no sé dónde, los niños paseando, jugando a Fútbol, tenían que estar en la región de los niños. Pero es uno de los temas concretos para hacer la salud. Pero si yo para la salud pública, lo que nos sirve para la mujer. Ahora mismo que se quiere utilizar el tema de la salud, pues está de una forma como muy en serio, pero de una forma buscar responsables para que lo crean. El tema de la exclusión social, demografía y migración, es otro sector que puede ser muy importante para los próximos años y para la población global y el proceso de desarrollo, pues también para el mundo de vista de los informes que hicimos. Son los informes temáticos. El cambio de ocupación sobre España tuvo mucha repercusión, sobre todo más por las estadísticas para estadísticos. Estas imágenes de abajo me impactaron mucho más cuando les contaba a los periodistas. Esto ha sido un 30%. De alguna forma, estas semanas que vemos ahora en la discusión. Bueno, este es otro de los temas de la forma de cuál es el marco conceptual que tú la muchas veces vamos a ver que los indicadores no van a ser únicamente series temporales de variables subdimensionales, sino que vamos a ver que de alguna forma va a haber la mayoría de las veces un modelo que va a estar detrás de cada uno de estos indicadores, ¿no? Esto también se ha trabajado todavía un poco. Expertos trabajando en los sistemas, etc. Acordaros que ya en el 78 intentó hacer el modelo este, creo que el 78, ¿no? Para intentar hacer el modelo este del mundo, Forrester y compañía, de León Madrid. De alguna forma se intentaron decir, bueno, el mundo funciona así y si seguimos así pasará esto. Pero bueno, de alguna forma sí que hay una conceptualización de un montón de variables, de para intentar ver qué es lo que podría pasar en los próximos años, ¿no? Por supuesto, no aceptaron, pasaron 30 años y entonces no lo aceptaron. Se preguntaron, oye, es que no les ha aceptado nada. ¿Qué pasa con este modelo? Y él mismo decía, no, es que si no lo hubiéramos dicho, si tuviéramos ido la misma tendencia, y entonces sí que es una catástrofe y tal, no es cosa. Pero bueno, sí, de alguna forma sí que puede ser muy interesante intentar ver cuáles son todas las marcas de interacciones, qué puede haber detrás con las probabilidades que puede estar una ley. Esto va a ser muy difícil, la verdad. Entonces, bueno, este es uno de los esquemas más utilizados, la capacidad de presión, de estado de respuesta, de acuerdo con las grandes presiones que se sobre el medio ambiente. Vale, entonces, luego, por otra parte, los datos que denominaríamos el estado y una serie de respuestas que estarían realizando la sociedad, ¿no? Que sería un modelo desarrollado por la OCDE, cargado por la gente para el medio ambiente, y nosotros intentamos aplicar los informes. De forma más interesante intentar aplicar en algunos de los distintos problemas que tenemos, ¿no? O sea, sobre todo para irse parando los que hay causa y efectos a la medida de lo posible. Vale. Esta gráfica es muy interesante porque nos estaría revelando cómo estarían de acoplados distintas variables. No sé si se ve desde allí, pero nos está ocurriendo que el PIB habría aumentado en España, hasta el año 2005, siendo la y veíamos que el conjunto de las variables que nosotros están acopladas, que están súper acopladas, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser una situación en la que estaría bajando aquí.
estamos viendo que no estamos avanzando en la senda del desarrollo sostenible que podemos interesar. Para pesar de esto, como veíamos, es una serie de que siguen las tendencias insostenibles, a pesar de estos. Vamos a aplicar algún caso concreto, estas ideas que estamos hablando, sobre todo para una perspectiva para el año 2030, un cambio de ocupación del suelo y sus impactos en el ciclo hidrológico. Este tema lo elegimos porque puede ser muy relevante para los próximos años, sobre todo cuando la escasez de agua previsible y por los cambios de ocupación del suelo que están produciendo de una forma absolutamente negativa. Digamos unos cuatro supuestos que había aquí, sobre todo el tema del cambio climático, un mayor desarrollo de la tecnología también previsible durante los próximos años y también siempre una mayor demanda social y una exigencia cada vez mayor por los políticos, sobre todo los consumidores. Toda la serie de implicaciones y incertidumbres, por supuesto, el tema del precio de la energía, está subido otra vez. Expertos de la comunidad aseguran que el petróleo es la potencia del pico y de estos años pasados, pues es el momento en que ya se superan las. Que sería la cantidad de petróleo disponible. De todas formas, ese momento se producirá, si no ha sido ahora, que yo creo que en los próximos años estamos. Por supuesto, el plan de desarrollo demográfico es para los próximos años, el tema de la energía. Y el estado actual de los regadíos del sistema urbano para la ocupación del suelo, las tendencias observadas para la ocupación de pasar y escenarios claro para el futuro. Y los nombres estatales son muy importantes. El tema, por ejemplo, del cambio climático, vamos a ver con mayor detalle ahora mismo. El tema del desarrollo de tecnologías aplicadas al agua, que es lo que se ha contado en los últimos años. Entonces, si veíamos aquí cómo habría disminuido el precio en utilización de kilovatios hora por metro cúbico de agua desalada. Entonces, también habrá que tener nuevas tecnologías, esto va a ser una variable fundamental en el tema del desarrollo sostenible. De la forma, las nuevas tecnologías, ¿cuánto nos van a ayudar en los próximos años? Y también la mayor parte de la sociedad. Esto es una forma variantes que nos van a ayudar a ver lo del cambio climático, como estamos viendo, pues, como realmente con datos reales a los que han incrementado desde 1960 hasta el año 2015, hemos incrementado la superficie de la superficie de mar desde 1960. Estamos viendo que a partir, o sea, que lo máximo que están permitiendo los últimos modelos, estamos hablando de un aumento de 2 grados, de acuerdo para los próximos años, ¿vale? Si esto se fuera mayor, simplemente estaría como un momento. Estos serían los 10 años más calurosos en los que se tendrían datos, de acuerdo a lo que se los últimos están dos entre los últimos de la año. El año más caluroso en los que se tendrían datos ahora mismo. Diciembre de 2006, febrero de 2007 fue el mes más cálido del invierno. En abril del 2007, más distintas evidencias de cambio climático. Estos son noticias, están en la caída, de acuerdo con lo que sería el Atlántico. Son árboles que están rectos normalmente, pero claro, ese gas es lo que sería el ramazos, que es donde está, porque el ramazos los árboles se inclinan, que son árboles borrachos, pero también están indicando distintos indicadores de. Este cambio climático, esto pasa también en las cruces del cementerio de Coralino. Ahora vemos aquí un incremento de la temperatura anual, un tiempo de la esto también de los camiones, que de alguna forma iban por las carreteras congeladas, que de alguna forma al incrementar la temperatura, se observa que existe mucho mayor número de cruces, pues también, etc. Entonces, bueno. Esto para España, una serie de indicadores, introdujimos todos los datos en el ordenador, intentamos ver con todos los datos que había relevantes desde 2030, de acuerdo,
hablamos con meteorólogos, etcétera, intentamos ver cuáles serían los incrementos de las temperaturas medias anuales en el conjunto de España para cuadrar un nuevo conjunto de estaciones. Vimos que en cualquiera de los casos se observaba un incremento de temperaturas. El Instituto Nacional de Estadística todavía no ha entrado a analizar estos datos, pero se han empezado a poner en una serie de temporales, pero no hay duda de que con el tiempo seguro que se empiezan a encontrar en estadística sin ningún supuesto que se ha realizado, etc. De alguna forma, si estamos viendo que con datos reales medidos en España se está observando que existe el clima. Estos otros modelos también han mirado es que la mayoría de los datos también pues, se incrementa esta evolución. La precipitación, sin embargo, es que más de la tormenta, la precipitación es mucho más irregular y también se observa una ligera disminución. Ahora estamos trabajando con datos de escorrentías para ver esto y las concentraciones de orgánico están observando datos como muy relevantes, el nivel del seguro. Es muy extraño, ¿no? También vemos que aquí en el clima pues, no se trata solo de un año, recuerda los últimos años que ha pasado, sino si entonces la forma es que es una serie de irregularidades, etc. De alguna forma ya no es un cambio lineal, sino que va a ser un cambio muchas veces catastrófico. Bueno, estos son distintos escenarios para el 2011 y 2040, por distintos equipos, es que se estaría observando pues, una disminución de la precipitación, en conjunto de España, un aumento de la anidificación, es decir, un aumento de las temperaturas, sobre todo en el sur y sureste, ¿no? Bueno, aquí tenéis más suerte, pero un poco está muy un suizo de que, bueno, un par de graditos más allí en Suiza, pero realmente quizás tampoco están muy cerquitos, ¿no? Pero bueno, Inglaterra, bueno, esto se lo eterniza un poco, quizás tampoco está muy bien. Pero está hablando de un poco de pasar, pero desde luego para el conjunto de los estados es bastante catastrófico. La proteína primaria de los distintos tipos de especies, pues veríamos cómo se reducen con las superficies, se pueden desarrollar muchas especies. Bueno, y distintas limitaciones y incertidumbres que se esperan. Por supuesto, el tema de la energía, que vamos a ser muy claro hoy. El tema de los costes de una parte del agua disponible. Estamos viendo que muchas veces el agua y la energía va a ser exactamente el mismo binomio, pero de alguna forma va a haber que desalar mucha más agua, con lo cual va a haber que gastar mucha más energía, ¿no? Entonces, vamos a ver qué será que podemos poder y cuánto va a costar esto. El tema de las aguas inmobiliarias, pues también esto se agota, el tema de las bases y derivaciones, un tema muy curioso, sabéis que era una gran mierda. Claro, como España está así, pues está en base, pero claro, aquí el agua baja, no es así. Si Franco es partir de que el agua no baja, o sea, baja, claro, pero no, España no está así, porque hay una serie. Entonces, claro, tú vas a ser un precio de la señora y que para la base desalada y también que suele sorprender con una gestión de trasvases o siempre con algo que va a durar mucho y tal vez más cualquier tipo de decisión. ¿Qué es lo que opina la sociedad de este tipo de decisión? Vale, bueno, esto por ejemplo también es un indicador que establecimos para el uso del agua. Esto también revelaba, por ejemplo, con las grandes áreas en redes de distribución que había, con los grandes volúmenes de agua consumida, por ejemplo, en regadío. Es un valor realmente relevante para saber qué es lo que hacia dónde podemos tender, ¿no? Esto sería el gasto original del uso final del uso de agua en España, ¿de acuerdo? Y también veíamos pues, que determinados tipos de cultivos, por ejemplo, estamos hablando de cultivos salvajes o de tema de maíz, por ejemplo, son temas. Determinadas utilizaciones del agua, pues que consumen una gran cantidad de recursos, pero que muchas veces está dejando muy poco empleo y encima hay más impactos económicos que son fuertes. Entonces, de alguna forma, se que valorar por un lado determinados tipos de productos desde el punto de vista ambiental y económico y social. Entonces, igual que os puede interesar en determinadas cosas, pues fomentar determinado tipo de agricultura, determinado tipo de ganadería, aunque no sea rentable. Exactamente igual que puede interesar desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista del recurso, pues el desincentivar determinados tipos de productos. Una lucha fiscal, por ejemplo, es una cosa absolutamente clave. Tratar de poner nuevos impuestos, pero sí de reorientar todo el sistema fiscal hacia determinados tipos de producciones o de ideas que nos interese
potencia. Antes hablábamos de análisis del ciclo de vida y de alguna forma tendríamos que ir por aquí desde un punto de vista ambiental y con el uso de ciclo. Habíamos hablado de que han dado la vuelta a análisis del ciclo de vida, ha sido el análisis del ciclo de vida es la idea de la cuna a la tumba, ¿no? Es decir, un producto desde el principio que se diseña hasta la deposición final, ¿no? Ahora es la otra vuelta, se llama de la cuna a la cuna. Entonces, de alguna forma, la idea es introducir todas las cargas ambientales y económicas y sociales en productos de producción de la fina. Quizás no es muy interesante producir maíz, en las zonas de monedas, en la zona de regadío y de regar, en la casilla tánica, cuando, por ejemplo, va a haber otras zonas en las que se puede producir maíz, sin ningún tipo de problema. O, no sé, la mesa de los campos de golf, ¿no? Quizás también se puede poner los campos de golf en las zonas en las que sobra, no hay ningún tipo de problema y quitar las zonas. Y también una serie de procesos que miramos también a partir de los satélites. Por ejemplo, muchas zonas de secano se habían transformado en regadío y este regadío se había transformado en zona suburbana, igual también es totalmente ilógico, ¿no? Si pobre agricultor necesita tener agua y luego al final quieres edificar o ya entrar a otro suburbio, de alguna forma así que. Cuando hablamos una serie de modelos o de ideas para exponer, ¿no? En el sentido de que una vez que has transformado el regadío, tengas que seguir con el regadío, o puedas hacer una transformación de la zona artificial. Estas imágenes que las tenemos todos en la retina, esta sería la zona de Almería, entonces podría llevar una gran transformación. Esto, superficies, por ejemplo, del ambiente de secano por zonas de invernaderos, ¿no? Podemos analizar ahí también la problemática ambiental, económica y social que va a haber asociado a los dos tipos de transformaciones tan importantes, ¿no? Podemos pensar en qué tipo de población está ahí trabajando, qué tipo de seguros, no tiene seguros, qué distintas agrarias están ahí trabajando, si realmente están sometidas todos a social, podríamos investigar, ¿no? Toman sequías, valentías, fertilizantes, etc. Entonces, sería, por ejemplo, tal vez en las regadías, pues sería ya en el invierno, podríamos como nuevas zonas de regadías, los principios de 2000, en zonas que son secas, y aquí veríamos, pues, que están viviendo en el satélite, ¿no? Y veríamos cómo está viviendo en el satélite. Esto sería, por ejemplo, el tema del incendio de Guadalajara del año 2005. De alguna forma así que estos incendios no van a desagar a nosotros, o sea, de pensar en las imágenes, la televisión, es imposible acercarse a un incendio saliendo 10, 12 metros, 15 metros de alto, entonces haces un ponerte bien lejos para que se haga el avión, es decir, cuando son 5 toneladas de agua en un sitio muy determinado, pero claro, 5 toneladas de agua, porque es un incidente de 12, 14 kilómetros cubo por aquí de incendios, pues es imposible apagar, ¿no? Esto de alguna forma sí que va a revelar pues, que no se está gestionando muchas veces los bosques, los sistemas forestales de una forma sostenible. Es decir, muchas veces hay una acumulación de biomasa y micromasa forestal, se va acumulando, acumulando y un buen día o no, pero si no arde este año es más fácil que arde el año siguiente. Es muy curioso. O sea, son distintos retos, pero bueno, esto va a estar relacionado. Intento hacer los más grandes que ha habido, pero tendría que estar en. De la campo de golf, por ejemplo, en distintas zonas forestales, hay muchas transformaciones que están produciendo de una forma importante. O el tema del regadío de Murcia, ¿no? Cuando habéis hablado de Murcia, el gran déficit hídrico que tiene la ciudad autónoma, va a estar relacionado pues, con el incremento que está habiendo tan importante que ha habido durante las últimas décadas de superficies de regadío. El déficit hídrico de cualquier zona es totalmente proporcional a la cantidad de actuaciones que nosotros queramos hacer en esa zona.
caso en Las Vegas, ¿no? Yo creo que una imagen posterior. Pues claro, tú vas a habitar el desierto y haces una gran ciudad, pues claro, tienes un déficit enorme, muchísimo de pesos. Por ejemplo, hablando de agua, el tema del tipo de riego, por ejemplo, es un tema que está implicado, y cómo podemos mejorar la eficiencia de este sistema. Entonces, vamos a ver pues, que hay una parte importante del regadío, que va a ser por gravedad, y que de alguna forma también va a indicar una baja eficiencia en este uso del agua. O también las superficies de regadío por tipo de cultivo. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de cultivo, cuántos son las hectáreas y las demandas para el mercado. Y esto también va a estar muy relacionado, nosotros lo relacionamos pues, con unas márgenes netos que va a haber regalado en distintos tipos de cultivo, ¿no? Vamos a ver que determinados tipos de cultivo, por ejemplo, bajo plástico, pues consume muy poco agua y produce una gran cantidad de euros por este metro cúbico producido. Sin embargo, va a haber otros cultivos, por ejemplo, el maíz, que tendría un gran consumo de agua y muy poco valor añadido, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos son datos que nos pueden ayudar pues, a tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Ese también va a estar relacionado, por ejemplo, con el tema que podríamos pensar de intentar darle un precio a cada uno de estos recursos, ¿no? Si en principio lo piensas, que bueno, vamos a darle un precio al agua para que todo el mundo la utilice de una forma mucho más racional, ¿no? Pero bueno, eso también es curioso, porque si tú aumentaras mucho el precio del agua, por ejemplo, en las zonas de segura, podrías determinar que muchos agricultores se pasaran a un cultivo bajo plástico. De acuerdo, entonces de alguna forma sí que se va a gastar menos agua, pero de alguna forma sí que va a haber mucha mayor, quizás un mayor impacto ambiental, económico y social, ¿no? De alguna forma ya veríamos una gestión más o menos tradicional, de la etcétera, un punto bajo plástico, de alguna forma sería mucho más intensificado, etcétera, ¿no? O sea, sería la misma gráfica, entonces yo diría que hay distintos tipos de agricultura, según su consumo de agua y según su margen. Otro tema, por ejemplo, el tema de la superficie artificial. Esto sería la superficie artificial en España en el año 2000. Esto serían las zonas, por ejemplo, de Torrevieja. Sabéis que esto es un tipo de urbanización totalmente planito, grandes urbanizaciones que ocupan una gran superficie. Pues lo de ahí, pero estos son amplísimas superficies artificiales, ¿de acuerdo? Pues sabéis que siempre ha existido la polémica, no sé si es mejor la superficie artificial horizontal o es mejor la superficie vertical, de alguna forma que ocupa menos espacio y podría ser más ecológico. Esto es una de las polémicas que los futbolistas han hablado durante muchos años. Entonces, bueno, esto parece que solucionarse la altura de vigor. Estamos hablando de 1956, estos son todos cultivos de regadío, o sea, serían cultivos regionales, serían naranjos, manzanas de olivo, viñedos, etc. Esta misma imagen es del. Vamos aquí a uno más aquí, es una primera línea de playa, vemos aquí la sombra de los caballos, puede llevar a las líneas, pues esta sombra también se puede ver sobre la playa. Pero ya se ve mejor así, pues debido a los señores a partir de los años 50, o sea, que lo vea. Y este grupo venido después, ¿no? La año 2000, pero esta política es mejor horizontal o vertical, de una forma de literalmente yo creo que ya no tiene sentido, porque es que es una gran, una gran banda vertical de esta fina, ¿no? De alguna forma. Claro, tiene sentido dejar las zonas verticales cuando estás intentando dejar zonas afuera, ¿no? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de viviendas secundarias por kilómetro cuadrado, y cuántas viviendas podemos tener los españoles, como secundarias, terciarias. Y esto podemos hacerlo con los intereses de la mujer, por ejemplo, en distintas zonas, como saben, que hay una de las zonas de alrededor del litoral. Vemos que el interés de la mujer sobre, o sea, es mucho más probable que una zona artificial se produzca alrededor de una zona artificial que una zona separada de la zona artificial. Entonces, hay unos modelos, creo que se llaman de autómatas celulares, pero de alguna forma es que están diciendo que alrededor de las zonas artificiales es mucho más fácil pues, que se produzcan este incremento de zonas artificiales. Bueno, de Vitoria, otro, por ejemplo, la idea del anillo verde también puede estar quizás detrás de eso. Por ejemplo, está haciendo un anillo que imposibilitando que se produzca.
en el literario y también vamos a ver que esta franja vertical de construcción de los cilindros. Esto sería por ejemplo el 65-2000, aquí tenemos el buffer de los 500 metros, la línea de los 500 metros, vamos a ver cómo se, está, se sigue construyendo los últimos años en la costa. Entonces, el modelo de los dos hablaba antes, entonces veríamos, bueno, esto es una zona concreta, así que esto se puede. Entonces veríamos como en distintos años puedes poner un contador y a lo mejor puede ser herramientas también para intentar visualizar para los políticos o para pues, tomar las decisiones pues, para que vean cuáles son los resultados. Bueno, otra serie de temas, por ejemplo, la que estaba sin hacer en su día, que haber distintas especies emblemáticas que podríamos ver cómo habrían cambiado sus poblaciones en los últimos 20-30 años. Entonces, bueno, estas estadísticas tampoco las tienen incluidas en dentro de sus variables. Pero bueno, sí que puede ser muy relevante, por ejemplo, el tema del índice, cómo está la página de ahora mismo, sí que se está recuperando, la librería se está recuperando, los plantados y todo, quizás no, el bogallo tiene daño, estaría mantenido, el plantar de todo estaría parcialmente desaparecido, pero de alguna forma se pueden ser distintos indicadores de distintas variables que nos pueden ayudar también a tomar esta decisión. Se llama la distribución del índice de los años 80 y cómo sería el índice del año 2005. Ahora mismo se está encontrando una razón general. El tema de la erosión del suelo, por ejemplo, que está un poco estadístico, pero sí que está totalmente demostrado, pues existe una serie de pérdidas de suelo a partir de una serie de, actuaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la industria forestal, incendios, etc. Tema de incendios forestales, esto es California, pero bueno, la violencia no se va a afectar. Estos son distintos modelos. Veíamos, por ejemplo, cómo en España ha habido una disminución muy importante de la recogida de leña, una disminución muy importante de la recogida de resinas, que son estadísticas que se han hecho en la cultura. Una disminución muy importante de la población rural, la vez que solo introdujimos. Ciudad, o sea, hasta 5.000 habitantes y también ha introducido variables de población mucho más pequeñas que la norma en las formas estandarizadas con los incendios forestales. Pero sí, de alguna forma hemos indicado pues, que los incendios forestales sí que tienen una serie de picos muy estacionales relacionados con el tema de condiciones meteorológicas extremas, pero también con otra serie de condiciones que nadie sabe por qué son. Y la superficie más que se incrementa aquí. De alguna forma son modelos que nos pueden indicar ayudar, pues, lo que está pasando en algunos sitios. No. El tema de calidad del aire, por ejemplo, es un tema también que nos parece muy relevante, ¿no? Por ejemplo, cómo se habrían las ciudades mayores de 500.000 habitantes, cómo estarían todas por encima de los límites legales, ¿no? Por ejemplo, para los límites del. Concentraciones, por ejemplo, también, también estamos viendo esas ciudades mayores de 500.000 habitantes están muy cerca, están superando sus propios límites, ¿no? Las grandes ciudades españolas, todas prácticamente estarían todas por encima de los límites legales, ¿de acuerdo? Para la media de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, también veríamos que como País Vasco, Asturias, las partículas, por ejemplo, también relacionadas con el tema de la motorización, vamos a ver que va a estar todo relacionado, así que vamos a ver, por ejemplo, pues, que el aumento de los coches dieselización, de acuerdo, el paso de los coches de gasolina a diésel, pues, tiene mucho que ver con el incremento de las partículas más pequeñas, que a lo mejor van a ser los más importantes. Esto era para una serie de ciudades, veíamos cómo se incrementaban continuamente estos valores, cómo se superaban. Bueno, la idea de todo esto es no solo recogerlo, sino por supuesto pues, intentar escribirlo y explicarlo. Esta es muy divertida también con la idea de la visualización que hablamos antes. Pues fíjese ahí va cambiando la valla. Y aquí va cambiando lo que sería la contaminación, o sea, la cantidad de coches que estarían moviendo a lo largo de todo el día en el conjunto del estado y cómo se estaría incrementando esta contaminación. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos cuando mirábamos los datos de las estaciones, veíamos que
que muchas veces es que eran falsos. Entonces, lo que nos encontramos es que muchas veces había que buscar modelizaciones, había que usar una serie de modelos, medidas indirectas que nos indicaran cuál era la contaminación a la que realmente estaba expuesta la población. O sea, a muy pocos alcaldes les gusta decir pues, que su ciudad está contaminada y que realmente hay un problema. Entonces, en Madrid, por ejemplo, ahora mismo se están cambiando todas las estaciones que están demostrando pues, que es una gran contaminación atmosférica, se están reubicando todas para que no salgan los niveles tan elevados. Por más parte, como es que agradece el mensaje de Luis, no está tan increíble. Es una serie de modelos que en momento Luis va a tener una sobrecontaminación. Entonces, de alguna forma, si por decir, hay tantos coches que están tantas horas, que emiten tanto, entonces más o menos va a estar contaminación. Entonces, más o menos, si se va a poder relacionar, pues sería la zona de Cataluña. Entonces, con estos datos, por ejemplo, sí que intentamos ver cuál era la población que había sometida a los distintos niveles de contaminación. Entonces, vimos que, por ejemplo, respecto a alertas horarias, muy pocas veces había comunicado a la población pues, que estaba sometida a los procesos de contaminación. Pues el tema también es un poco popular, ¿no? Es decir, oiga, no salga usted a la calle porque hay un nivel de ozono muy elevado, ¿no? Los niveles de VO2 que tiene usted hoy son... Pero claro, el tema no es decírselo para el día de hoy, sino también avisarle. O sea, le voy a decir, oiga, usted ayer estuvo respirando unos niveles de partículas elevadísimos. Pues le diga, por favor, mañana no salga a la calle porque lo más probable sería que estos niveles son muy elevados, ¿no? Esto, los estudios de esto también tienen una responsabilidad. Bueno, y ya sobre todo el proporcionar esta información lo más rápido posible y lo más... más útil, que podríamos buscar el factor de algo así, por ejemplo, que no estaría avisado pues, de una de las horarias o de un gran información de la vida. Estos son instrumentos que todavía no existen. Claro, ese dos. Pero estos son datos, por ejemplo, de Madrid, por ejemplo, sería con dióxido de nitrógeno, cómo se están superando los principales medios anuales cuando la pérdida de ciertos. Vale, pues te va a llegar a 60.000 microgramos por metro cúbico. Y aquí, por ejemplo, en Barcelona de suspensión, ha llegado a metro cúbico en 36. Pero sabéis que hay una serie de vías que se suelen quitar porque hay una serie de intrusiones saharianas, etc. Entonces, lo que se dice es que depende de si hay intrusión sahariana, ya no se contabiliza. Pero claro, tú cuando estás respirando no eres capaz de distinguir si el aire te viene del Sahara o del coche. Por ejemplo, el tema de Madrid, por ejemplo, para media de M2 vemos el conjunto, el quinto de Madrid, pues, elevadas las tasas que hay, esta sería la comunidad autónoma. Esto sería partículas también, vemos el centro que está muy contaminado. Pero esta siguiente es, por ejemplo, el ozono. Entonces, el ozono es muy curioso porque donde menos contaminación hay es justo en el centro de la ciudad. Y donde más contaminaciones hay es. Pues que hasta 80, 100 kilómetros. Entonces es un tema que es muy democrático. O sea, te pusieron la urbanización vulcana, las afueras, y realmente tiene unos beneficios de zona como muy elevados. O sea, no tienes que respirar contaminación solo en el centro, ¿no? Cuando empiezan a llevar por aquí las estaciones meteorológicas móviles para medir, porque ahí las estaciones creían que estaban descalibradas, ¿no? Pero realmente es algo, ¿no? O sea, se produce en el centro el NO2 y, bueno, distintas transformaciones, etcétera, pues, químicas, pues ya no mal los mayores de los que tienen en el más afuera. Bueno, veamos rápidamente, este sería el modelo de Madrid, por ejemplo, contaminación. Estoy simplemente diciendo distintas herramientas que pueden ser muy útiles para comunicar a la población y para que la gente tome sus decisiones. Esta es la portada de ellos. Y conseguimos, si otros acaban también, y de alguna forma pues, tuviera una repercusión. Las tiendas de nuestra carta son antes de acabarlo, porque está el momento de poderlo sacar. Pues, esta pregunta también muy interesante, por ejemplo, lo que os comentaba antes, sustitución de superficies artificiales por superficies de regadío. De alguna forma, también nos lo pueden decir los mapas, los distintos sistemas que puede haber, pero de alguna forma se nos pueden indicar, pues, como. Se están sustituyendo zonas de regadío por zonas artificiales, de una forma tan reducida. Irreversible, ¿no?
también se trata de sustitución de zonas húmedas por este tipo por zonas artificiales y agrícolas, cuando estamos viendo también una pérdida de bienes, servicios ambientales, como zonas de húmedas, cosas que más pueden ser muy interesantes en la zona. Esto de alguna forma es una de las ideas del colapso que va a haber durante los próximos años con el tema del agua y del regadío, si sigue España, ¿no? Esta tendencia está en la veríamos, por ejemplo, cómo se incrementa la población, cómo la precipitación, que sería el azul, ha disminuido, esta sería la tendencia de aquí, cómo la temperatura se habría incrementado, y claro, estos son datos medios, ¿vale? Y cómo de alguna forma, este sería la superficie regadío, ¿no? Y esta sería la superficie turista, ¿no? Pero de alguna forma sí que vemos cómo las condiciones o los recursos son más o menos estables y cómo se está incrementando el conjunto de variables de uso. Esto sería en este sentido. Pero lo que estamos viendo es que de alguna forma sí que se está avanzando, pues al cielo ya veremos. Pues, un colapso, un síndrome de sostenibilidad que no se puede dejar. Bueno, vamos a rápidamente. Vale, entonces, bueno, ¿qué consecuencias ambientales puede haber en todo esto? ¿No? Entonces, por supuesto, se habla de aumento de gases de efecto invernadero, aumento de necesidades energéticas, relación, etc., aumento de consumo de agua, de acuerdo, aumentación de los plazos de infraestructura. ¿Qué implicaciones para la sostenibilidad? O sea, de alguna forma, ¿qué estadísticas nos va a interesar utilizar para todo esto? ¿No? Pues entonces vamos a ver, pues, las propias de algunas de ellas, con el primer sistema que veíamos antes de presión, estado de respuesta, de efectos sobre los propios sectores productivos. ¿No? Estamos viendo, por ejemplo, que el sector de la, del turismo además está disminuyendo el año pasado y este. Estamos viendo que de alguna forma pues, sí que está quejándose del exceso de la construcción en el primer kilómetro, los dos primeros kilómetros de costa. Entonces, pues, estamos viendo pues, como el sector turismo está afectado por el exceso de la construcción, pero igual que esto podríamos ver otra serie de sectores que están siendo afectados por los propios sectores, ¿no? En el conjunto del Mediterráneo, por ejemplo, veríamos cómo el tema del mantenimiento de infraestructura es un tema muy clave, el tema de cuidados de residuos, otros sectores, la sanidad, como estamos viendo que los ancianos del norte de Europa pues vienen aquí, de alguna forma sí que va a haber que modificar o planificar todos los temas, por ejemplo, sanitarios, ambientales, etc. Pero sí que quizás también puede producir una pérdida de competitividad y productividad. Estamos viendo ahora anuncios, por ejemplo, de Croacia, el Mediterráneo tal como era. De alguna forma, sí podemos ver no sé, estos modelos, estos escenarios comparados en otras zonas distintas para ver cómo esto podría producirse. ¿No? Pero sobre todo, lo más claro es la pérdida de calidad de vida que puede producirse. ¿No? Entonces, yo digo que esto está todavía muy sin cuantificar, sin valorar, no conozco una serie de encuestas de calidad de vida, pero sobre todo más bien de percepción, ¿no? Porque no está todavía unificado en un índice, y esto sí que sería un reto para todos los que estéis aquí, ¿no? Para trabajar en estos temas, para ver cómo se pueden desarrollar estos indicadores globales para decir cómo podemos valorar esto. El tema de los paisajes, por ejemplo, está sin valorar todavía, es decir, cuánto vale un paisaje, cuánto vale un índice, cuánto vale muchos temas que se pueden trabajar en este aspecto. Bueno, escenarios, ¿no? Entonces, establecimos tres escenarios, por ejemplo, en este tema concreto, que escenario tendencial, el business as usual, es decir, si seguimos así, a ver hacia dónde vamos a llegar. Esto es mucho con la costa, salen datos absolutamente espectaculares. También para el País Vasco, pero menos, un parque militar, pero bueno, no deja de ser importante. No solo de los 3 a 2 kilómetros, sino 2 a 5 y hasta 20 kilómetros, ¿no? Como se implementaría. Este sería el escenario tendencial, otro escenario podríamos llamarle Mad Max, es decir, la película, es decir, bueno, tendencias muy negativas sobre explotación, etcétera. Las superficies artificiales podrían llegar hasta un 4,7% en conjunto de España, pero en realidad un 10% de la superficie total. Y un escenario que llamaríamos, podríamos llamar Tecnogarden, es decir, con gran utilización de tecnologías, pero una estabilización de las superficies artificiales y de regadío. De alguna forma, con la crisis, como veremos luego en la segunda parte, esto se ha paralizado totalmente, el tema de la construcción está totalmente, como sabéis, o el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero ha disminuido un 8% en el último año. Esto, cuando veíamos la evolución de las tendencias de gases de efecto invernadero, estábamos convencidos de que esto era imposible de parar, ¿no? Decíamos, esto no pasa como la Unión Soviética, y realmente no sabemos cómo ha sido, pero vamos a ver qué pasa en los próximos años. Nos tenemos distintos escenarios aplicados a este problema en concreto, ¿no? Pero así que podemos ver cuál siempre con el business as usual y una serie de distintos tendencias. Así que veríamos que en cualquiera de los casos los volúmenes consumidos de agua con las tecnologías actuales, ya os digo que las nuevas
tecnologías que podrían incluirlo, sí que podrían suponer volúmenes mucho mayores de los posibles, ¿de acuerdo? Este índice 100 imitaría la cantidad de agua que habría ahora mismo en el conjunto de España, ¿de acuerdo? Y estas gráficas indicarían en cada uno de los escenarios cómo estaríamos fuera de lo que serían los propios límites físicos, ¿no? Es decir, tenemos una serie de límites físicos y de alguna forma esto va a ser muy difícil, incluso va a ser desarrollado, etcétera. Es decir, una serie de nuevas tecnologías que ahora no conocemos se pudieran incrementar de una forma muy importante, ¿no? Pero esto sí nos va a indicar que existe una serie de límites físicos y que va a ser muy difícil que nosotros podamos, por supuesto, superarlos. Este sería el límite físico, esta línea roja del límite estimado de la cantidad de agua. Es decir, que en el futuro, el estado actual es este, de alguna forma estamos, digamos, muy cerca de este límite y los otros escenarios, los tendenciales, los Mad Max, de alguna forma son absolutamente imposibles, ¿no? O sea, de alguna forma es que no vamos a poder llegar a estos escenarios de incremento, por ejemplo, de superficies de regadío, de utilización del agua para el sector urbano, ¿no? Esto mismo lo podemos aplicar, con, no sé, por ejemplo, respecto a la calidad del aire, respecto a otros temas, ¿no? Pues, estoy convencido, por ejemplo, que el coche eléctrico va a ser una realidad dentro de muy pocos años, pero sobre todo por el tema de la calidad del aire, o sea, no, es que hay mucha gente enferma. Bueno, esto sería uno de los escenarios, ya os digo, como yo aquí, puede haber un escenario Star Trek, o sea, que podemos jugar mucho con estos temas. Más, de acuerdo, un termogrado, metodología, etc. Y estos son distintos, serían distintos datos, por ejemplo, medidos, sería la línea de gris, y distintos escenarios de lo que puede pasar en el tiempo, ¿no? De acuerdo. El tema del cambio climático en los próximos años, esto sería distintos grados que puede subir durante el siglo XXI para el conjunto. Esto sería estos son datos de la Agencia del Medio Ambiente, datos por ejemplo de tendencia de precipitación, también veríamos una disminución en el sureste, precipitaciones extremas, también se podrían producir como más veces, de forma estar a los ríos, lo que sería escuarmentía, también veríamos cómo están disminuyendo también de una forma importante. Bueno, distintos ejemplos no vamos a dar. El tema del acceso al nivel de mar debe ser un tema que se en los próximos años, los problemas que pueden haber. La media intermedia pues, estaría produciendo. En distintos escenarios, por distintos grupos de investigación. Esto sería, por ejemplo, el caso de Madrid, por ejemplo, donde estaría incrementando la superficie de atribución, pero es un tema como muy relevante. También podría hacer restricciones, por ejemplo, altitud, pendiente, cañadas, zonas públicas, etcétera, que veamos cómo esto se puede reducir la superficie artificial que podría haber. Bueno, la idea de los escenarios es usarlos como herramientas, ¿de acuerdo? Podemos trabajar en muchos escenarios, tanto cualitativos, cuantitativos, laboratorios, laboratorios o escenarios de distintas políticas aplicadas, ¿no? La idea de esto es sobre todo condicionar el poder de participación de los agentes implicados que tienen influencia directa sobre los procesos de decisión. El tema, por ejemplo, del urbanismo, la que conseguimos sacar en las primeras páginas, pero también tuvo más repercusión. Entonces, de alguna forma, esto de intentar llegar a toda la gente sí que puede ser algo muy relevante, ¿no? Quizás para acabar ya esta primera parte, vamos con las. El tema, por ejemplo, del pago por servicios ambientales. Son distintas también herramientas que se pueden utilizar durante los próximos años. Tres minutos más, ¿vale? O sea, nosotros nos interesa mantener una serie de ecosistemas, una serie de paisajes, una serie de zonas forestales, húmedas, etcétera, de costa, que nos pueden ser interesantes para las próximas generaciones. Pues de alguna forma sí que vamos a tener que ver cómo podemos intentar mantener estos ecosistemas que para nosotros son muy relevantes. Una de las claves pues, es el pago por servicios ambientales. Es decir, que nosotros nos interesa los que están realmente, los guardianes del territorio, los que están trabajando para que eso se mantenga así, realmente cobren o de alguna forma puedan seguir realizándolos para mantenerlos.
de acuerdo en las actuaciones que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que está en España, esto no se está produciendo y estamos viendo una serie de problemas, ¿no? Muy graves, ¿no? Como veíamos antes, los incendios forestales, pero bueno, los temas relacionados con el agua, de alguna forma ellos están proporcionando flujo de nutrientes, de agua, y nos interesaría pues, producir una serie de flujos de recursos económicos, información, etc. Otro tema, el tamaño de la ciudad es lo que es el poblamiento, ¿no? ¿Qué nos interesa más? ¿Una ciudad vertical o una ciudad horizontal, tipo Los Ángeles, etc.? ¿Nos interesa tener todo urbanizado o nos interesa tener zonas separadas? ¿Cuál es el tamaño de la ciudad sostenible? Es un tema que todavía está sin trabajar y que hay mucho que decir todavía. La idea de esta agencia estatal, desde donde estoy ahora trabajando, puede ser muy relevante en el sentido de que a los propios políticos les puedan llegar los inputs o puedan tomar las decisiones en este sentido, ¿no? Pero bueno, estoy convencido que de alguna forma la presión social es lo que va a determinar de alguna forma esto. Una primera responsabilidad, esta me gusta mucho poner la presentación, porque sí, muchas veces se está insistiendo que el consumidor es el responsable final de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, esto es como la iglesia, ¿no? Que hay moraguillos, hay curas, luego está el público, el cardenal y al final el papa. O sea, quiero decir que es que de alguna forma sí va a haber una serie de responsables mucho más responsables que otros. Entonces, oiga, usted tiene la culpa de cargarse la capa de ozono, oiga, yo no, ¿sabes? Usted coge el coche y se está cargando, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Usted no recicla, oiga, sí, pero es que no recicla, entonces, la capa de ozono se acabó cuando la DuPont cambió sus procesos, ¿de acuerdo? Y pues, o sea, no quiero decir que no haya una responsabilidad también individual, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Pero es que de alguna forma tiene una serie de responsabilidades. Y también el tema de aspectos preventivos, ¿no? Veíamos que la evaluación del impacto ambiental, pues, de alguna forma sí que ha funcionado con el tema de proyectos, la evaluación ambiental estratégica con el tema de planes, pues de alguna forma la evaluación del impacto de la sostenibilidad puede ser un tema que es muy relevante para los próximos años. Es decir, oiga, yo me quiero gastar el dinero de esta forma, ellos antes de gastarme quiero saber cuáles van a ser los efectos ambientales y económicos sociales que va a tener. Es decir, no se lo gaste y luego diga, es que ya tenemos como mucha experiencia para decir, es que no sabía lo que iba a pasar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, te hace una carretera alrededor de la costa y con salidas cada 500 metros, entonces en unos años estará totalmente urbanizado. Es algo que he visto. Bueno, también hay unas señales de esperanza para que haya mayor grado de conciencia ciudadana, incremento de energías renovables, utilización de nuevas tecnologías, que es un tema. El aumento de la valoración de la biodiversidad, que es interesante. Contención de construcciones más grandes y más concretas, la salud de la costa, mayor para la región de un programa muy fuerte de espuma. Una información ambiental de las 2% está muy bien. Cambios de costas avanzados en Cataluña, Cantabria, Galicia, la ley de la ciudad sur, aumento de áreas protegidas, la matriz fiscal de urbanismo. Estos son distintos publicidades que nos van a llegar durante los próximos años, ¿no? Efectivamente, el tabaco era peligroso, ¿no? Tenemos más medios que una ventana. Lo que sí va a ser muy difícil es que un hombre entienda algo cuando su salario depende de cómo lo entienda. Entonces, esto es un tema que va a ser muy relevante para los próximos años. Vamos a ver cómo todos los distintos grandes sectores industriales, empresariales, etc., van a intentar pues, que esto a la sociedad. Pero quizás lo dejamos aquí y luego se sí, vamos a dejar todo este abundante material que Fernando ha traído, que lógicamente. Un repaso en este breve tiempo a todas cuestiones tan importantes, tan variadas, pues es complejo, pero bueno, todavía tenemos otra sesión con él y ahora pues haremos un descansito hasta las 11:00 en punto.